Buenas tardes. Bueno, no sé si es penitencia. Lo que sí que parece es que gobernar este país tras 7 años para venir a presentar esta PNL, cuando menos, es una rectificación en toda regla. Y digo una rectificación en toda regla señalando un aspecto que no nos pasó desapercibidos al Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea con la exposición de motivos que ustedes hacen. Ustedes hacen una exposición de motivos en la que intentan cargar las tintas, por decirlo así, de la pobreza, por ejemplo, de las familias, muy particularmente de la pobreza infantil, en un periodo determinado en el que casualmente ustedes no gobernaban. A nosotros nos parece muy poco serio hacer esto en una PNL que habla de la protección a la familia, que habla de un mandato constitucional recogido en el artículo 39 y que habla sobre todo, por ejemplo, de la pobreza de la infancia. Es muy poco serio porque supongo que ustedes del Partido Popular conocerán perfectamente el informe que se publicó de la UNICEF en la que nos dicen con claridad que nuestro país es el tercero por la cola en lo que tiene que ver con el crecimiento de pobreza infantil. No es cosa menor, con Rumanía y otros países semejantes. Por tanto, una iniciativa de estas características sería bueno que, digamos, bueno, esbozara el debate que planteamos con cierto rigor en los datos y con planteamientos que son o deberían de ser absolutamente serios. Sobre todo, cuando el riesgo que está corriendo España después de una gestión de 7 años del Partido Popular que ha sido nefasta, es que hoy en día la desigualdad de la que ustedes hablan solo en un periodo de tiempo determinado se convierta, en este caso, con carácter estructural. Este es el riesgo que está corriendo nuestro país, en el que cada vez una minoría social, una élite, es más rica y cada vez una enorme mayoría social cada vez es más pobre, y entre ellos los menores y las menores. Ustedes parece que eso, por aquí, no tiene ninguna relevancia y hablan de desigualdad como si estuvieran en el mundo de las ideas. La desigualdad es real. Está pasando ahora en España y, como consecuencia de sus políticas, corremos el riesgo de que se convierta en una desigualdad absolutamente, bueno, estructural y en la que los ricos son más ricos y los pobres, por desgracia, son los pobres. Desde luego, este no es nuestro modelo. También vamos a adelantar que tiene como la proposición que hacen huele como un poco a naftalina, y lo quiero decir con respeto. Claro, sí, huele, parece que miran, son medidas, tal y como ustedes las proponen, que mira a una sociedad vieja, una sociedad vetusta. España ha cambiado, las familias son plurales, diversas, son de todos los colores, afortunadamente, tenemos de todo tipo de realidades, y no se arreglan, bueno, con el planteamiento que ustedes hacen, que fundamentalmente es un planteamiento individualista. Afortunadamente, parece que ustedes pasan por allí sin tocarlo, de lo que tenemos que hablar es de corresponsabilidad de una vez por todas entre mujeres y hombres, en el cuidado de los hijos, pero también de corresponsabilidad con las empresas, que tienen que garantizar que las mujeres pueden y tienen además la garantía de poder atender a sus hijas y a sus hijos, y los hombres igual, en pie de igualdad. Pero digo que tienen que ser las empresas las que también aporten al modelo de familia que necesita en nuestro país. Muy rápidamente, les hemos formulado 8 enmiendas, porque tenemos discrepancias con los planteamientos que ustedes hacen. La primera de ellas, nos llama la atención que solamente esta ley que ustedes invocan se plantee olvidando una administración que es básica como son las administraciones locales. Les pedimos que incorporen también, no solo a las comunidades autónomas, no, a las administraciones locales. Fíjense que acabamos de hablar del bono social, y claro, para pagar sí que nos acordamos de los ayuntamientos y de los concellos. Para que tengan que retribuir el 50% del bono social, ahí sí que están las administraciones locales. Pues les pedimos que tengan en cuenta, por supuesto, a los ayuntamientos. En segundo lugar, enfermedades raras. Que el Partido Popular nos hable de esta preocupación cuando se han cargado la sanidad pública, cuando la han privatizado, cuando han sido los que han suprimido, cuando han incorporado los copagos en nuestro país, cuando digamos que nos han casi dejado sin derechos, es una broma. Las imágenes de las familias españolas, plurales, haciendo crowdfunding para que los hijos e hijas con enfermedades raras puedan obtener una financiación, es desde luego luctuoso. Por tanto, les decimos
decimos que la garantía, revertir los copagos, defender la sanidad pública y, por supuesto, como estamos negociando, incrementar las prestaciones por hijo a cargo. En lo que tiene que ver con las familias numerosas, tenemos dudas, porque sí nos parece bien que la familia numerosa, a partir del cuarto hijo, pues tenga una categoría especial, pero nos parece, y hacemos una enmienda, que la familia numerosa de tres hijos con necesidades de renta también tengan esa categoría especial. Nos parece que es fundamental y esperemos que estemos de acuerdo. Las familias monoparentales, muy rápidamente. Bueno, pedimos una legislación completa para las familias monoparentales porque sabe que el 83% somos mujeres y el 50% de ellas están en pobreza y, por tanto, bueno, hay que tratarlo con mucho rigor. El apoyo a la natalidad, como usted hace con carácter individual y voluntarista, no sirve, no vale con una red de apoyo. Las mujeres necesitamos, desde luego, cosas serias, necesitamos empleo, salarios dignos, necesitamos una ley de dependencia con recursos, necesitamos, digamos, bueno, que los derechos se cumplan. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la natalidad, desde luego, lo que hemos dicho, no solo individual, sino colectiva. Igualación de permisos, bienvenidos a la igualación de permisos parentales iguales e intransferibles, claro que sí. Y que nos digan ustedes, ¿no?, como están planteando, que van a seguir apoyando a las familias con vulnerabilidad, bueno, de verdad que es como una broma de mal gusto. Y lo último que ustedes plantean, como olvidando que hay legislación en este país de fomentar la conciliación laboral, es que no necesitamos fomentarla. Lo que necesita este país para un tiempo nuevo es que una regulación completa, nueva, del tiempo del trabajo, en el que por fin, de manera cierta, las mujeres y los hombres en pie de igualdad podamos trabajar con decencia, con dignidad y también, por supuesto, atender las obligaciones familiares. En este sentido, creemos que son buenas aportaciones y esperamos a ver a qué nos responde el Partido Popular. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sobre.